Salve, salve, rapaziada. David Marcolino começando mais uma live aqui no canal. Vamos para mais uma live de Master League. Vou botar a capa aqui no vídeo aqui. Compartilhar essa live aqui. Quem puder compartilhar também. Quem for chegando, deixa aquele likezão para ajudar. Compartilhar essa live aqui e já vamos começar. Beleza? Vamos na busca dos 400 inscritos aí. Tentar bater os 400 inscritos hoje, se Deus quiser. Então, quem for chegando aí, já deixa aquele likezão maroto pra ajudar. E tamo junto, rapaziada.
Então é isso aí, galera. Live compartilhada. Agora eu vou começar nossa live aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Quem gostar, se inscreve no canal aí. Deixa aquele likezão maroto. E vamos em busca dos 400 inscritos. Salve, Cooker! Seja bem-vindo ao canal aí, irmão. Para nossa primeira partida. Uma horinha aqui. Vamos lá. Começar nossa jogatina. Até as 5 mais ou menos. Lembrando que mais tarde tem mais live, hein, rapaziada. Mais tarde vai ter mais uma livezinha aí. Estamos na busca dos 400 inscritos, 500, 600 e, se Deus quiser, bater a nossa meta de 1.000 inscritos aí no canal. Vou vender esse daqui, porque a gente tá precisando de dinheiro. Só que tá muito pouco. Vamos tentar aumentar um bocadinho. Falando pra amigo aqui, será que vai? Não vai. Se eu comprar, tem que pagar um pouquinho também, senão. O jogador sai de graça pra ele, né? Vamos aqui arrumar o nosso time. Botar os nossos novos reforços. Nosso Letka, goleirão. 2,01 m. Querido Gomes. Delite. Davi. Então, meio de ligação aqui que a gente vai usar ele, né? Um volante, quer dizer. Isso aí. Diaby não veio bom. Chegou, tem Coman aqui, ó. Substituir Coman. Que a coisa tem o Cuba aqui também. Vamos botar eles aqui pra cima. É o Gomes. E vamos botar o Renier pra jogar, né? Dono da capa aqui. Jogar um pouquinho com o Embolo também. E vamos lá. Pra nossa partida aí. Deixa eu mexer aqui que eu. Acho que o resto tá tudo ok. Que saiu defensivo aqui no. É isso, galera. Vamos lá. Amigos del fútbol, ¿cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Estamos viviendo, sintiendo y disfrutando este ambiente fantástico que se vive aquí en el estadio. Un ambiente que esperemos
no se vea empañado por las lluvias que probablemente los acompañen durante la jornada. Lo cierto es que llueva o truene, los 22 protagonistas seguramente nos van a regalar un auténtico partidazo. Es realmente impresionante este estadio, te roba el aliento. Vamos lá, rapaziada. La orden del juez y el partido que ya comienza. Watford contra Luton. Coman. Qué bien se escapó. Ambos equipos continúan invictos después de las dos primeras fechas del torneo. La pelota salió y es saque lateral. ¿Dónde está mi team? Boa volante. Traba, lucha y gana el balón. La juega bien hacia adelante. La juega profunda. ¡Embolo! Watford abre o placar. Quando il contraataque è jugato con inteligenza e velocità del medio gol, già non si pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha, sabiendo cómo maneja la contra este equipo. Pusieron en ventaja muy rápidamente. Ya marcaron el primer gol. Este es el momento justo de ir a buscar el otro. David. Boa, David. Coman. Embolou. Es un pase que rompe la defensa. Atención, que puede convertir. Luton estaba regaladísimo. Cómo zafó de milagro. Importantísima David. La entrada de ese jugador. Decisiva. Tenían todo en contra. Estaban mal parados y en inferioridad numérica. Lo salvó de la catástrofe. Genie. ¡Apa! Justito se iba para el gol. Gran intercepción. Émbolo. Recibe con peligro. La saca lejos. Bien lejos. La hace bien. Fue buena la intención, pero no acertó el arco. Isoló, situaciones David. Como esta pueden ser intimidantes. Inclusive desde esa distancia. Renier. Embolo. Watford quiere seguir sumando de a tres, aunque el rendimiento todavía no ha sido el mejor. Más allá del triunfo, el equipo no termina de convencer. Boa. Se reanuda el juego desde el lateral. Calma isso. Gran passe através da defensa. Esta pode ser boa. A ver o que passa. Ai, que pena.
pase largo al hueco. Recibe en zona peligrosa. Le pegó de más. La pelota le quedó servida. No, 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 no te puedo creer lo que te acabas de perder, hermano. Pusieron contra las cuerdas al rival, generando muchísimas situaciones claras de gol en estos últimos minutos. Ojo con no aprovechar alguna de estas oportunidades, porque sabemos que los goles cerrados los pueden lamentar al final. ¡Cabecea, puede ser! Saca dos goles de distancia. Estaba presionado, giró, enganchó, escapó y marcó un verdadero golazo. Cómo aguanta la presión. Qué bien usa su cuerpo para cubrir la pelota y quedar en posición clara para rematar. Ningún defensor lo pudo parar y ahora lo están lamentando. Estiraron la diferencia a dos goles. El 1-0 es una diferencia pobre. El segundo gol les dio muchísima confianza. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar. ¡Ahí va el disparo! Como lo habían anunciado, comenzó a llover. ¡Emboló! Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. La tira larga, evitando el medio campo. La tira larga cerca del área. Intenta un pase al vacío. Está atento y rechaza la pelota. ¿La aguantará? ¡Y le pega al arco! Y se luce el uno con el... Amigos del fútbol, se ha terminado la primera parte. Nos vamos al descanso. Después de 45 minutos de fútbol, comenta hacia todo el mundo el señor Diego Latorre. Es muy importante irse al descanso con una diferencia como esa. El equipo mostró aplomo y personalidad para manejar los hilos de la primera mitad. Veremos si el segundo tiempo se presenta de la misma manera. 2-0 al marcador. Buen primer tiempo. El complemento puede ser todavía mejor. Mira el reloj y marca que ya se está jugando la segunda parte. Gran corrida por el lateral izquierdo. Veremos si lo aprovechan. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Abre la defensa con un pase. Dispara al arco. ¡Gol! Otro más igual. Impresionante. Partido recontra liquidado. Distancia de 3 goles en el marcador. Metió una contra letal. Sorprendió a todos. Ese es el peligro de perder la pelota en la mitad de la cancha. Quedás muy abierto. Y si encima el rival aprovecha cada ventaja que le das, el margen de error se reduce muchísimo. Otra vez a sacar del medio. El resultado parcial es 3-0. La saca fuerte hacia arriba. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. La abre al sector izquierdo, buen pase. Están tomando muchos recaudos para marcar. Se mantienen muy cerca. Le pega desde ahí. Se perdieron el cuarto. Se la saca de encima. ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Le pegó al arco! Abre muy bien la defensa con este pase. Avanza, se viene por el costado. Puede venir al centro. Centro al área. Firme la defensa otra vez.
La saca fuerte hacia arriba. Cuidado que Coman saca la pelota y aleja el peligro. Aleja el peligro con ese despeje. La recupera rápido. Ahí va, puede tirar. Balón suelto. Demasiada diferencia entre estos dos equipos. Una victoria histórica. El arquero reaccionó bien en el primer disparo, pero terminó dejándola servida. Es cierto que el arquero da rebote, pero también es mérito del jugador. No se desentendió de la jugada y la pelota le quedó servida. A ver qué pasa. Creo que se viene un cambio. Hay un jugador listo para ingresar. Vamos a ver quién se va. Ya se puede decir. Creo que el partido está recontra liquidado. Tiene el objetivo principal casi asegurado. Es probable que ya no quiera arriesgar más. Se la saca de encima. La manda hacia adentro. Gran pase a través de la defensa. El balón abandona el terreno de juego. Se pierde por línea final. En consecuencia, saque de arco. Lo veníamos anunciando. Allí está el cambio. No me sorprende esta decisión. Se lo veía agotado en los últimos minutos. Un poco de frescura le va a venir bien al equipo. ¡Ah, pero qué magnífico corte! ¡Qué bien cortó esa jugada! ¡Se les venía la noche! ¡Coman! Pita el árbitro, falta clara, tiro libre. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. Y no le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. El juez invalida la jugada a distancias de línea. Posición fuera de juego. Envío largo del arquero. Traba, lucha y gana el balón. La juega bien hacia adelante. La juega profunda. Pudo ser una linda posibilidad de peligro sobre el arco rival. Sí, estuvo muy bien pensado. Faltó precisión y quizás un poco más de fuerza en el pase. Busca al delantero. Atención que ya le pegó. Todo, los están pasando por arriba. La gente empieza a irse del estadio y es entendible. El equipo está sufriendo una paliza descomunal, histórica. Le responde con goles al entrenador. Estuvo certero el DT. Entró con el pie derecho. Apenas tocó la pelota, chau. Ya estaba festejando su gol. Increíble. Tienen el partido totalmente controlado. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival.
Señoras, señores, amigos del fútbol, el árbitro marca el final del partido. Esta historia se ha terminado. Dominaron el partido de principio a fin. Jugaron de manera extraordinaria y golearon. Una victoria contundente. ¿Qué te pareció el partido, Diego? Creo que esto fue un recordatorio de lo efectivo que puede ser atacar por el centro si uno tiene los jugadores adecuados. Ante cada avance fuerte por el medio, los defensores no sabían qué hacer. ¡Qué noche hemos vivido! Dramático partido, intenso. Gracias, amigos, por su compañía. Nos despedimos. Junto a Diego Latorre, soy Rodolfo De Paoli. Chau, chau. Hasta la próxima. Vamos lá, galera. Voltei. Melhor foi o Sancho 7.5. Coman 7.5 e Embolo 7.5 também. Subimos para terceiro. Tá bom. Dois pontinhos de diferença agora. Vamos lá em busca da primeira posição aí. Mensagem. Convocação da seleção. De amigo Miss Sancho. Estão subindo. Devagarinho os menininhos vão evoluindo, hein?
Vamos, rapaziada. Próximo jogo aí. Para a próxima partida. Vamos ver como é que tá o time aqui. João Pedro veio citado agora, vou botar ele para jogar. Acho que eu vou mudar, não. Vou botar o Antony aqui. Agora nós vamos jogar de verdinho aqui. Bora pro jogo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, amigos del fútbol. Bienvenidos. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una tarde gris, nublada y según el Ah, con pronóstico, nuestro es time casi de seguro jovens. que llueva durante el partido. Esperemos que no, pero bueno, es un factor a tener en cuenta, sobre todo por los protagonistas de este espectáculo. Señoras, señores, a pesar del agua, Sigo só de seguramente molecadinha. este será un gran encuentro. Ya vivimos, sentimos, disfrutamos la fiesta del fútbol. Un gran escenario para jugar al fútbol. Tiene también un ambiente extraordinario. Boa, Guendouzi. Para los que recién prenden la tele, este encuentro ya se está jugando. Reading contra Watford. Nossa. Es un pase que rompe la defensa. Tremendo corte, impecable, era peligroso. Lich. Cortan justo esa pelota, era una muy buena Bora, posibilidad. amigo, João Pedro. Sí, estuvo muy bien pensado. Faltó precisión y quizás un poco más de fuerza en el Boa. pase. Gran pase a través de la Forte defensa. demais. Solo tiene 3 puntos de los 9 disputados hasta ahora. ¿Qué necesitan mejorar, Diego? Muchísimas cosas. Igual que todos los Para equipos a David. esta altura de la temporada. El correr de los partidos va a ir decantando las principales falencias del equipo. Boa, David. Pero por ahora hay que tratar de sumar de a 3 para no quedar rezagados en la tabla. Ele, Renier. Boa, La Renier. juega bien hacia adelante. Pasó Sancho. Tira un pase largo al vacío. El juez de línea no levantó la bandera. Se va habilitado. Ahí va, oportunidad de gol. Salve David Mota. Y cobra posición adelantada. Beleza, David. ¿Cómo es que está? Envío largo del arquero. Vem, David. Coman. Renier. Solo. Avanza, pero lo dejan solo. No puede ser. Le cortan justo el ataque. Es difícil ganarle a este Estamos jugador Renier en el cuerpo a velocidade. cuerpo, pero seguro que va a tener revancha. Y un chute. Busca meterla. Salve Footplay Game. Seja bem-vindo, meu. Como é que você tá? Obrigado pelo likezão aí. Tamo junto. El equipo está bien abierto tratando de lastimar por afuera. Sí, en especial los delanteros. Una es busca que la dos defensa 400 está bien cerrada. Exacto, y ensanchando la línea de ataque lo obligas a separarse, a cubrir más terreno. Ahí es donde pueden aprovechar los espacios.
intenta un pase al vacío. Time só de Es de mano. jovens. Nada. Forte demais que comum. La juega con el arquero. Apertar, time. Reading sufrió Vamos una dura esperar. derrota en su último compromiso y muchos señalaron al entrenador como el gran responsable. Tuvo algunas decisiones cuestionables en el último partido. Y cuando esos errores Molina desembocan en ainda não una tomou um caída, gol, esse daqui. terminan quedando en el ojo de la tormenta. Decide abrirla por la derecha. Se la saca de encima. Pone bien el cuerpo limpio, sin falta, y se lleva la pelota. Abre la defensa con un pase entre líneas. Está impedido. En línea levanta la bandera, posición adelantada. Guardando vocês, hein, David? Sei, Newton, estão me El enrolando. arquero la manda lejos. João Pedro. La saca fuerte hacia arriba. Abre muy bien la defensa con este pase. La agarró genial, ahí está. Pô, na hora do chute, hein? Só tenho Davi aqui de canhoto agora. Gran corte, justo a tiempo. Envío largo del arquero. Traba, lucha y gana Isso não el é balón. justo. El árbitro mira el reloj. Nosotros también lo miramos. Era ¿Qué falta, marca el reloj? El reloj marca 45 dois chutes. minutos. Tiempo de descansar. Se ha terminado este primer tiempo. Ha sido una primera O parte segundo bastante tempo. entretenida, sin goles, es verdad, pero con mucha intensidad y con una segunda parte que promete mucho, amigos. Ahora sí, el señor Diego Latorre comenta esta primera parte. Gran trabajo del equipo, sobre todo los defensores y los volantes. Anular. Palo, palo, palo. Ah, el que arquero isso? estaba vencido, increíble. Estupenda respuesta del No arquero. lateral atacante aí. No lo puede creer. El remate fue soberbio. Pero lo del arquero es para aplaudir de pie. Boa, David. La pelota salió y es saque lateral. Lucha por no perderla. Watford viene pisando fuerte Para después como? del rendimiento que mostró en el último encuentro. Para como? Para cima dele, como? Coman. Cuidado que puede patear. Se la saca de encima. Cuidado, esta puede ser muy buena. Recibe en zona peligrosa. Boa, olha lá. Que é isso dele? Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la Nada. pelota. Para Renier. Ahí va el disparo. Allí están despejándola. Un dosí. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. La tira larga cerca del área. Recibe el pase en el área. Agora Gomes. Boa, Isso Gomes. pareceu Não infração. falta não, gente. E o árbitro la cobra. Tirar o Renier aqui. Vamos botar um outro centroavante aqui. Um outro meio de campo aqui. Botar um novo mate. Boa, Zé.
Nada. Finaliza el ataque. Ah, pero mirá qué lindo lo que hizo. Pero que viva el fútbol. No puede Boa, ser que... bicho. Gran corrida por el lateral izquierdo. Veremos si lo aprovechan. Busca el delantero. A ver si lo encuentra. Se anticipa y la aleja del área. Imbécil. Atención, que puede convertir. Así va el cabezazo. ¿Qué hizo? Una habilitación exquisita, pero no pudo ser. Buen panorama, ¿eh? Botó Wimbo. Brillante pase por arriba. Los entrenadores, ambos, han decidido realizar cambios en sus equipos. La juega profunda. Cuidado que puede terminar en gol. Pasó, le pegó. ¡Sancho! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Golazo! ¡Enorme definición! ¡Viva el fútbol! Como viene la mano, ese gol puede ser decisivo. Esos disparos son una pesadilla para los arqueros. Estaba muy tapado y no pudo reaccionar a tiempo para evitar el gol. Watford se pone en ventaja 1-0, amigos. Se intuía que iba a llegar el gol. ¿Aguantarán la ventaja hasta el pitazo final? Un Walsh. Abre muy bien la defensa con este pase. Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque, poner la pelota en el área como sea y buscar el empate. Nada, Luis. Nos metemos en los últimos 5 minutos. Me parece que no hay tiempo para más. Lo termina en cualquier momento. La saca fuerte hacia arriba. Pase largo hacia la zona del córner. Viene el centro sobre el área. Muy sólido el arquero. Rechaza con los puños. El resultado no está sellado, ni mucho menos. Tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos. Abre la defensa con un pase entre líneas. Bogotá. Marca. También lo miro al árbitro. El árbitro ve que su reloj marca que esto se ha terminado. Ganaron por la mínima diferencia. Un triunfo ajustado pero merecido. ¿Qué comentarios tenés del encuentro para hoy, Diego? En los papeles había una gran diferencia de calidad entre los dos equipos. Y quedó plasmada en el campo. Era difícil prever un resultado distinto a este. El time está se adaptando ainda. Continua em terceiro com 10 pontos. 2 pontos de diferença ainda. Ih, já se machucou. Vendeu o Gomes, não. Próxima partida. Botou um zagueiro ali.
Yellow Fuel também veio ruim. Da Virgo veio caceta pra baixo. Tá esse lateral aqui. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a los que se suman a esta transmisión. Les comento que aquí el pronóstico anuncia lluvias y fuertes chaparrones. Muchos de los que se hicieron presentes en el estadio han traído sus paraguas y pilotos dispuestos a hacerle frente a la lluvia. Sea como sea, ojalá tengamos un buen espectáculo como solo el fútbol es capaz de regalarnos. Este es un gran anfiteatro, digno de los mejores partidos. Bora lá, Chen. Ha comenzado el partido. Watford contra Middlesbrough. Guendouzi decide abrirla por la derecha. Abre el juego y lateraliza el ataque. Cuidado que puede terminar en gol. Bien por la defensa, se le tiraron encima rápidamente. Vemos. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. De Ligt está perdido en el team. Coman. Parecía buena la jugada, pero no encuentran la vuelta para lastimar. Está bien plantada la defensa rival. Veo que están jugando más por los costados. Así es. ¿Sabes que coincido contigo? Y hacen bien. La defensa está demasiado cerrada. Es una buena forma de abrir huecos. Tira un pase largo al vacío. Recupera la posesión de la pelota en su propio campo. Bora, Sancho. Émbolo. Watford buscará seguir en la senda Émbolo. Del triunfo. Es cierto que el último partido no ha jugado bien. Le da de ahí. Tá bom, Kuman. Sobe dele. Boa. Jogou. Aí vai. Abre o jogo hacia a direita. Está habilitando a oportunidade. Émbolo. Online. Volvemos con el marcador 1-0. Acaban de pasar al frente en el marcador. No tienen que dejar que los rivales reaccionen. Watch. Guendouzi. Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. 1-0 el marcador. Guendouzi. Corre, Nia, devagar. Se reanuda el juego desde el lateral. A marca aí, Sancho. Bora pra frente. Passe largo, hacia la zona del córner.
Busca el hueco. Lateral aí. Saiu com bola e tudo. Na área nossa. Despeja el Boa, arquero. goleiro. Va por abajo. O Bayern nos mete um contra-ataque. Contagia a sus compañeros bajando y da una mano en defensa. Muy bien, muy bien. Vai, Hoy en día es común ver a los equipos defendiendo Boa, desde la Ingo. línea de los centrodelanteros, pero requiere un gran esfuerzo en lo físico. Passou todo mundo. La saca fuerte hacia arriba. Vai, Delete. Corta el avance en su campo y recupera muy bien el balón. Guendouzi. Juega la pelota y la pica. É nossa. O Arnold na cobrança. Coman! Tá lá! Mais um gol do Coman. Coman com 3 gols no campeonato. Tiraron la diferencia a 2 goles. Con el 1-0 en un partido muy dinámico. Ahora tienen que defender esta ventaja. Un borde. El cambio de frente. El árbitro mira el reloj. Nosotros también lo miramos. ¿Qué marca el reloj? El reloj marca 45 minutos. Tiempo de descansar. Se ha terminado este primer tiempo. Y Diego, ¿qué te pareció esta primera parte? Tiene 2 caminos de cara al segundo tiempo. Tratar de ampliar la diferencia y cerrar el partido cuanto antes o defender el resultado jugando con la desesperación del rival. Las dos opciones tienen sus riesgos y sus ventajas. El marcador es 2-0 y a pesar del dominio, todo puede cambiar en la segunda parte. Suena el silbato del árbitro y ya comienza la segunda parte. Middlesbrough viene de conseguir un punto en su último partido tras haber igualado 2-2. Bueno. Traba, lucha y gana el balón. ¿Qué contra tienen, por favor? Abre muy bien la Pasó, defensa con este pase. Quedó por delante del último hombre. Es fuera de juego. Um pé. Sobe dele. Coman. Tiro libre por esa dura falta. Machuco como não. Sí. ¿La aguantará? ¡Dentro el arco! ¡Tala! ¡Genie!
El partido está 3-0 ahora. Dejaron en claro sus intenciones con este gol desde el arranque. Vamos a ver cómo responde ahora el equipo rival. Intenta un pase al vacío. Está claro. Ahí va. Oportunidad de gol. Google. Monumental en el fondo el arquero. Se desmarcó bien. Encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Muy sólido el arquero, rechaza con los puños. Ahí va el disparo. Pero por favor, amigo, así no se puede, hermano, no, así no. Milici. Cambio de frente directo a un compañero. Arnold buscó profundo al delantero, pero le cortaron el pase. Está bien lo que hizo. La jugada pedía eso. Si acertaban el pase, dejaban solo al compañero. Lo interceptaron justo. Lo dejaron venirse. Back con Google, todo. Genial, aquí está. Aleja el peligro. Con ese, ¡qué impacto! Muy genial. Muy desviado el remate. Es muy difícil vencer a un arquero que está bien colocado y con defensores atentos para cubrir la pelota. Se tuvo confianza y sacó un fierrazo, aunque salió desviado. Abren la pelota con ese pase hueco. Atacando de esa forma, no van a llegar nunca al área. Está faltando creatividad. Alguien que rompa un poco con los esquemas. Se la saca de encima. Tiene el objetivo principal casi asegurado. Es probable que ya no quiera arriesgar más. Buche. Salió y es saque lateral. Middlesbrough va a realizar una modificación. Un par de piernas frescas. Tardó tanto en hacer el cambio que ahora es difícil que el jugador que entró pueda marcar una diferencia. Tiene muy poco tiempo para cambiar el desarrollo del partido. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Decide abrirla por la derecha. Miro el reloj y marca, amigos del fútbol. Esto se termina. Cuenta regresiva. Se va terminando el partido. Señoras, señores, todo está encaminado para que el equipo logre su cuarto triunfo consecutivo. Es cuestión de minutos. Cada vez falta menos. Recibe el pase en el área. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Lucha por no perderla. Como aquí. Pasó la como. Vinier. Émbolo. Émbolo. Falta infracción. Hay tiro libre. Chao, Vinier aquí. Vamos botar o Diaby também para jogar e o Antony. La saca fuerte hacia arriba. Me parece que quiere enganchar por adentro. Decide abrirla por la derecha. Tira el centro. Cuidado que saca el remate. Acabó, yo ni tan troco. Se ha terminado el partido. El árbitro decide finalizar el partido. Final del juego. Ha sido un triunfo clarísimo. El equipo exhibió sus enormes cualidades y aplastó a su rival. Una verdadera fiesta de fútbol y también de goles. ¿Y qué te pareció el partido, Diego?
Se podría decir que prevaleció la lógica. El equipo más fuerte hizo valer toda su jerarquía y consiguió un triunfo claro, sin pasar mayores sobresaltos. Ha sido un enorme gusto estar contigo, Diego Latorre. Tengan ustedes muy buenas tardes. Gomes recuperado. Delofiu. Próxima partida agora. 78. Botão de reserva aqui para jogar. Deu Gomes. Nesse Gomes não, outro Gomes. Vou botar esse daqui para catar. Sancho. A vez. Do Diaby. Vamos lá. Jogar de verde. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos del fútbol? Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos en una jornada magnífica. Las condiciones climáticas son realmente perfectas y hay un ambiente formidable en el estadio. Desde el momento que abrieron las puertas, los hinchas empezaron a colmar las tribunas. Es una vista maravillosa. El fútbol es la mejor manera de pasar la tarde. Por eso, amigos del fútbol, díganlo conmigo. ¡Pero que viva el fútbol! Hola.
Me encanta el Ya son panorama. 10 ellos. Un impresionante estadio de los Vai mejores en ficar la só em região. primeiro aqui. Para los que Não tô recién indo pra prenden la tele, jogar. este encuentro ya se está jugando. Wigan contra Watford. Barry. Bora, time, pega. Arnold. Diaby. Dorme não, Diaby, senão você perde a bola mesmo. Trava, luta e gana o balão. Boa, Guendouzi. A ver esta. Passou si o meten Embo. Una buena contra puede terminar en gol. Está habilitado. Le pegó al arco. Pra fora. ¿A dónde le pegó este muchacho? Excelente maniobra de contraataque. Este equipo maneja muy bien ese recurso y eso lo vuelve peligrosísimo. Bora, tio. O Embolo pedindo de novo. Tá bom. Recibe el pase en el área. Upa, aguanten, corazones aguanten. Tremendo quita en el área. Bien por la defensa, se le tiraron encima rápidamente. Bueno. Le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Final. Embolo pedindo aí. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Esta puede ser. Ahora fue chute. Bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron justito. Qué polenta tiene este jugador, no se la pueden sacar. Bro, la juega profunda. Gran pase por el medio. Oh, David. Se lanzan con todo en la contra. Pase largo al hueco. Está atento y rechaza la pelota. Bora, time. La saca fuerte hacia arriba. Aí, ó. Olha o Embolo lá. Que buena pelota. Aí vai o disparo. Muito desviado. Boa, Antônio. Tá bom. Sabemos que le pega duríssimo. Mas isso não se gana a base de cañonazos. Hay que meter a pelota entre os três palos. Puede hacer pie. Eso. O Embolo. Qué bien lo vio, atención. Pone bien el cuerpo, limpio sin falta y se lleva la pelota. Chega ninguém. Barry. Amigos del fútbol, estamos llegando al descanso. Últimos 5 minutos. Allí avanza con todo. Eso pareció infracción. Y el árbitro la cobra. Tomamos gol agora. Allí va, le pegó. Sai, goleiro. Allí va, se mete en el área, gran chance. Maluco. Lo cortó justo. Si superaba el marcador, quedaba solo en el área. Acabou. No más. Final de los 45 iniciales. Se ha terminado el primer tiempo. Los primeros 45 minutos terminan sin goles. Pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones y mucho peligro. Esperamos lo mismo para la segunda parte. ¿Qué análisis se puede hacer de la primera parte? Bueno, más allá de este empate sin goles, hubo un equipo claramente superior. Tuvo más y mejores ocasiones y se impuso futbolísticamente.
Se asociaron bien entre los delanteros y el mediocampo, dieron pases certeros, tomaron decisiones acertadas, muy correctos hasta el momento. 0-0, esperemos que lleguen las emociones y ojalá, ojalá gritemos goles. Todo listo, se acomodan los protagonistas y el complemento ya se está jugando. Hasta ahora todo sigue igual, flojo comienzo nomás, sin goles. Abre la defensa con un... ¡Ahí está el cabezazo! Watford ha mostrado un gran nivel defensivo en los últimos 5 partidos. ¡Embolo! Esse daí vai ser artilheiro. Llegó muy rápido, enseguida nomás, tan rápido que en esta parte complementaria puede haber más emociones. Comenta para todo el mundo Diego Latorre, ¿cómo lo viste, Diego? Apareció en el lugar justo en el momento indicado y fue estupenda la habilitación del compañero. Le marcó el pase y se la dio al pie. Golazo. Se abre el marcador, 1-0 estamos. Están perdiendo por un gol porque algunos jugadores no entienden que el partido todavía está en juego. Cima dele, Gomes. Lucha por no perderla. Ahí encima. Diaby. Embolo pidiendo ahí. Busca un compañero. Embolo. Estaba en posición adelantada. Envío largo del arquero. Es offside, me parece. Sí, señor. Impedido. Delite. Diaby. Qué bien se escapó. Cuidado que puede terminar en gol. Se la saca de encima. Busca al delantero, a ver si lo encuentra. ¿La aguantará? En línea levanta la bandera, posición adelantada. Debe ter batido pro gol. El arquero la manda lejos. Ah, não é boa. Watford sigue arriba con aquel gol en el arranque del complemento. 1-0 el marcador. Diaby está siendo anulado permanentemente por su marcador. Ahí va, puede tirar. Gran oportunidad. Qué mal parados habían quedado. Se salvaron del milagro. Es muy... Vamos. Vai na bola. Mete o corpo, trava e gana. Se queda com a pelota. Assim le estão marcando a infração. Pega aí, Armit. Buen centro al área. Qué bien cortó ese pase, salvando a su equipo. Desborda por el lateral. Va a mandar el centro al área. Boa, Denit. Está habilitado.
Está haciendo lo que tiene que Vamos a hacer. tener No le pidiendo queda otra que salir a buscarlo. ¿No te parece, Diego? Así es, Rodo. ahí. Tá todo mundo aí junto aí, ó. Bien, Dousy. Vuelve a ganarla. Ya no tiene sentido mantener una Bora, estrategia time. conservadora. Hay que sumar gente en ataque, poner la pelota en el área como sea y buscar el empate. Abre muy bien la defensa con este pase. Barry. Es un pase que rompe la defensa. Monte. A esta altura del partido, si quieren llegar al empate, van a tener que poner a todos en ataque, hasta los defensores. Es el momento de arriesgar. Nos metemos en los últimos cinco Trocar aqui minutos. descanso, Todo el banco pide la hora. ¿Cómo lo sufren? botar o cubo para jogar. Se der tempo. Traba, lucha y gana el balón. Pasó muy bien. Pita el Falta. árbitro, falta clara, tiro libre. Amarilla dice el árbitro y no hay nada que protestar. É o cubo para jogar agora. Ojo que puede venir el gol. Gran posibilidad de Quero aumentar el ganhar, mano. marcador. ¡Qué pedazo de atajada! ¿Cómo sacó esa pelota? Muy bien resolvió, muy bien. No fue nada fácil. Una Nossa. gran atajada, ¿eh? Gran pase a través de la defensa. No le puede quitar el balón y le comete falta. Os malucos dá falta não, dá vantagem. Estamos en tiempo adicionado. En cualquier momento se termina esta historia. Barry. Firme la defensa otra vez. Acabou. Amigas y amigos del fútbol. Se ha terminado el partido. El árbitro decide finalizar el partido final del juego. Ganaron por la mínima diferencia. Un triunfo ajustado pero merecido. No, no se jugó bien para nada, ¿eh? De hecho, esto pintaba para un 0-0. Pero esa jugada aislada terminó dándoles el triunfo. Ha sido un placer. En nombre de mi compañero Diego Fernando Latorre y quien les habla, Rodolfo Jorge de Paoli, tengan ustedes muy buenas tardes. Sete chutes para fazer um gol. Opa, subimos para segunda, hein? Dois pontinhos para pegar o primeiro ali. Mais duas transferências. Zagueiro. E o outro zagueiro. Pode ir.
Botar o Delofield agora. Renive setado também. Gomis. Meio que esse Gomis goleiro aqui. Esse daqui, ó. Atlética. Vamos lá. De azul. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes allí, en sus casas, acá en el estadio, hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de semejante marco extraordinario. Este es un gran monumento al fútbol. Le sobra prestigio e historia. Ajá, la bola. Arrancó el encuentro. Watford contra Burnley. Abre la defensa con un pase entre líneas. Centro. Centro al corazón del área. Justito llega el corte. Se la saca de encima. Corta el balón y frena el avance. Correctísimo. Abre muy bien la defensa con este pase. Cuidado, esta puede ser muy buena. ¡Coma! ¡Boa, coma! ¡Gritalo, gritalo! ¡Gol! ¡Que flote la garganta! ¡Gol! ¡Que flote el corazón! ¡Golazo! Metió un contraataque fantástico para llegar al gol. Pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha, ¿eh? Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro. Uno. Watford dio el primer golpe y puede ser desequilibrante. La saca fuerte hacia arriba. Arnold la tira lejos de su campo. Gendouzi. Arnold. ¡Apa! Justito se iba para el gol. Gran intercepción. Le ponen el cuerpo para moverlo. Fue entra nadie. Muy mal. Es infracción. Abre el juego y lateraliza el ataque. A ver esta. Si meten una buena contra puede terminar en gol. Deulofeu. ¡Cómo! ¡Qué buena esa! Quedó solo. Puede ser. ¡Palo! ¡Reventó el arco! Un traviesón. No terminaron bien esta jugada. Una pena. Qué pedazo de gol nos hubiera regalado, por favor. Sobe, Zaga. Juega la pelota y la pica. La juega profunda. ¿Cómo se entienden estos muchachos? Vamos a ver qué hace. Es un pase que rompe la defensa. Salen de contragolpe. Avanza muy decidido. Intenta un pase al vacío. Recibe el pase en el área. Tremendo corte, impecable. Era peligroso.
Boa, Davis. Renier. Atención, que ya le pegó. Y se luce el uno con este atacador. Impresionante lo del arquero. Enorme reflejo para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Arnold. Watford sigue ganando con ese gol tempranero. Esto continúa 1-0. Cortan justo esa pelota. Era una muy buena posibilidad. Sí, estuvo muy bien pensado. Faltó precisión y quizás un poco más de fuerza en el pase. Gran pase a través de la defensa. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Se quedó corto con ese pase. Fue buena la concepción de la jugada, pero falló en la entrega. ¿Qué es lo que decía Alexi? Intenta un pase al vacío. Ahora se marcó por afuera. Y en Dowsy. Pase largo por arriba de todos. Están manejando bien la pelota, aunque sin llegar por ahora. Esta metió el disparo. Casi les cuesta el gol. Amón. El reloj marca que se ha terminado esta primera parte. Vamos a hacer un puma. Nos vamos al descanso. Vivimos, sentimos, disfrutamos unos 45 minutos a puro fútbol, más que interesantes. Esto está 1-0 y con un final abierto, amigos del fútbol. ¿Qué análisis se puede hacer de la primera parte? En general no hicieron un mal primer tiempo. Los agarraron mal parados en el contraataque. ¡Vamos, como! Salieron con velocidad y decisión. Así es oh, como back. Se hace un contraataque. Oh, vendemos, él va a jugar contra gente agora. Lo veníamos anunciando. Así está el cambio. El técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota, quizá para romper la defensa por los costados o para aprovechar oh, back. Alguna contra. El encuentro está 2-0. El 2-0 empieza a allanar el camino. Si mantienen este ritmo, no creo que sufra mayores sobresaltos. La abre al sector izquierdo, buen pase. Barange. Arnold vuelve a ganarla. Ay, qué pena si pasaba. Menos mal que estaba el defensor que le tiró el cuerpo la encima. Porque si no, ahí va el disparo. Dio todo. No puede más. Hizo un gran esfuerzo. Una lástima, porque después de esa corrida de hacer un golazo, falló en la puntada final. Tiene suerte con ese pase en profundidad. Le faltó un poco de precisión al pase, pero la idea era buena. La saca lejos, bien lejos. ¡Qué mierda! Se falló. Lucha por no perderla. Por lo visto, la última línea tiene la orden de no adelantarse. Me pregunto, ¿no le convendría achicar sabiendo que el rival va a buscar meterse a espaldas de la defensa? Es una buena alternativa, pero quizás no quieran arriesgar de más. El que no arriesga no gana, Diego. El que no arriesga no gana. Ninguna estrategia es infalible. Todo depende de la concentración de los defensores. Y a veces eso es suficiente. Es un pase que rompe la defensa. Ahí la tiene, puede venir el gol. Sigue, gran chance, gran ocasión. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¡La juega profunda! ¡Buena chance para la contra! Traba, lucha y gana el balón. Barre con fuerza y le quita limpio la pelota. Delic. Gran corte, intercepta y gana el balón. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Pasó genio. Y arranca la contra. ¡Le pegó!
Boa, Reni! Salve, Luciano Oliveira. Mais um do Renier. Aprovecha que se para el partido y realiza la modificación. Se vienen dos cambios juntos. ¿Qué me contás, Diego? ¿Será que también habrá un cambio de sistema? Otra vez a sacar del medio. El resultado parcial es 3-0. Bien, Dousy. La juega por la derecha. Pasó muy bien. ¡Deulofeu! ¿Será esta vez? Pelota del arquero, la retiene sin inconvenientes. No era una pelota fácil de controlar, pero lo hizo muy bien. Lástima que después la mandó a cualquier parte. Pega o goleiro. El arquero se queda con el balón. El fastidio que debe tener Olha lá. este muchacho. Antes de que Nem, llegue não. la pelota, ya tiene un hombre permanentemente encima. Y sí. Tiro libre por esa dura falta. Arnold se para frente a la pelota. A ver si tira al centro, busca el arco. Na trave. Por favor. Salió muy desviado el disparo. Una pena. Era muy difícil meterla desde ahí, pero se tuvo confianza y terminó desaprovechando esta oportunidad. Y chocan de nuevo contra la defensa. Abre la defensa con un pase entre líneas. Roban la pelota con una facilidad increíble. Demasiadas imprecisiones por parte del conjunto rival. Lucas, Barre, cara con dele, todo né? abajo, corta el avance. Tomando. Se va solo contra el área. Puede ser el gol. Boa, meu goleiro. Se lanzan con todo en la contra. Coman. Balón largo por arriba. Así le están marcando la infracción. Falta aqui embaixo aqui. O Renê, senão o Renê se machuca. Rapidão. Vamos lá. João Pedro. El entrenador decide realizar otro cambio en su equipo. Se viene una de las promesas del equipo. Según me han comentado, un jugador que promete y mucho. Sí, es un jugador que evoluciona a una velocidad asombrosa. Está en el momento justo para despegar. Y estos minutos de juego le van a venir bárbaro. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Señoras, señores, amigos del fútbol, el árbitro marca el final del partido. Esta historia se ha terminado.
Los hinchas están enloquecidos, piden la copa y ya están con la cabeza en la final. Tranquilo, muchachos, este triunfo vale oro, pero todavía falta. ¿Qué te pareció el partido, Diego? Demostraron una superioridad contundente. Pasaron a la siguiente ronda y a este paso van a llegar muy lejos. De parte de Diego Latorre y Rodolfo De Paoli, tengan ustedes muy buenas noches. Muchas gracias. Vamos lá. Três a zero. Como e Reni. Acho que assumimos, hein? Assumimos a liderança. Perdeu de 4-1. Ah, não, outra Copa. Vamos pegar o Liverpool. Caraca. Vou ver o calendário aqui. Esse jogo contra o Liverpool. Ué, cadê? Essa Copa aqui, ó. Facup. Quanto que é o jogo de volta contra o Liverpool? O jogo de ida. Terceira fase. Dia 10 de janeiro. Liverpool é oitavo. Vamos lá. Mais um jogo em casa. Vou botar o Delofield de novo. Santi Coman. O Kian também veio bom. Vou jogar depois. Gomes. Preciso de um zagueiro. Um zagueiro para cima, caso precisar. Amarelo e preto, azul e preto. Vamos pro jogo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos y le damos la bienvenida a la transmisión de este partido que promete ser magnífico. Tenemos un ambiente bárbaro en las tribunas. Vino mucha gente al estadio para ver estos dos equipos. Les comento, el cielo está cubierto y nos han informado que en el transcurso del partido habrá lluvias y algunos chaparrones. Esperemos que eso no afecte el desarrollo normal del juego. Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una Bora. Fiesta de color y fútbol nos espera. Si alguno recién se está acomodando, les avisamos que esto ya está en marcha. Watford contra Nottingham.
Está habilitado. Y para fuera. Se reanuda el juego desde el lateral. Recibe el pase. Ahí va el disparo. Otro disparo. ¡Tala! Gol hecho. Una definición excelsa. Para una gran definición. Boa Sancho. Imposible errar ese gol, la tuvo que soplar. Una jugada muy inteligente, muy bien pensada. Habilitación justa y buena ubicación para controlar y definir. Alexandre Arnold está jugando demais también. Salve, Thiago. Seja bem-vindo, Thiago. Pusieron en ventaja muy rápidamente. Este gol le va a dar confianza, pero no se tienen que dormir en los laureles. Brujería no. Gran pase. ¿Qué contra tienen, por favor? Le va a pegar. Fíjate cómo el equipo está presionando bien arriba. Con los laterales adelantados, casi como volantes. Es una buena manera de contener la subida del rival por esa zona. Y además suma gente al circuito ofensivo. Gendouzi. Watford viene mostrando una gran solidez defensiva. Hace 5 partidos que no le pueden convertir. Gendouzi la distribuye por el costado derecho. Salve, Douglas Afonso. Seja bem-vindo, mano. É nosso. Aí, saque lateral. Gendouzi. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Gendouzi. Watford sigue ganando con ese gol tempranero. 1-0 el marcador. Sancho Renier. Coman. Cuidado, este impacto. Tá lá. De Lofeu. Un gol verdaderamente inolvidable. Esto está 2-0 y por ahora no hay reacción del rival. El equipo está muy sólido ahora, manejando a su antojo el ritmo del partido. La saca fuerte hacia arriba. Bien por la defensa, se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Es un pase que rompe la defensa. Cuidado que puede terminar en gol. ¿Cuál es la juega bien hacia adelante? Buena chance para la contra. Hola, yo lo fui. Abre la defensa con un pase entre líneas. Se toma la cabeza en el banco. El entrenador no lo puede creer cómo se ha salvado de esta. Creyó que de esta no zafaba, ¿eh? Qué bien le metió el cuerpo para sacar la pelota, ¿eh? Cuánto oficio en un momento tan delicado. Salva a su equipo y se gana los aplausos. Se la saca de encima. ¿Qué pasó fue ese, no? Vamos, chico. La saca fuerte hacia arriba. ¡Qué calidad! Genie. No puede hacer pie. Infracción, falta.
Tiro libre. Falta, ¿no? Esta es clara, puede pegarle. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Cabezazo terrible. No, no puede ir. Bien, Dousy. Pase largo al hueco. Busca entrar por afuera con ese pelotazo. La tierra. Saque desde la banda. ¿La aguantará? El árbitro mira el reloj. Nosotros también lo miramos. ¿Qué marca el reloj? El reloj marca 45 minutos. Tiempo de descansar. Se ha terminado este primer tiempo. ¿Qué análisis se puede hacer de la primera parte? Es muy importante irse al descanso con una diferencia como esa. El equipo mostró aplomo y personalidad para manejar los hilos de la primera mitad. Veremos si el segundo tiempo se presenta de la misma manera. El marcador es 2-0 y a pesar del dominio todo puede cambiar en la segunda parte. Ya estamos disfrutando la segunda parte de este encuentro. Diakaví. Abre muy bien la defensa con este pase. Avanza, se viene por el costado, puede venir al centro. Modric. Buena presión. Habían perdido la pelota y enseguida la recuperan. Nottingham no está atravesando el mejor de los momentos. ¿Cómo le dieron al técnico en la semana? La prensa fue muy dura después de la derrota. Siempre van a ser criticados. Es parte del cargo que ocupan. Algunas veces de manera injusta, otras con razón, como en este caso. Pero tienen que hacer oídos sordos y seguir trabajando. Ah, genial. Envío largo del arquero. Oh, delicia. Le ponen el cuerpo para moverlo. Ah, cómo. Firme y atento para despejar. Se viene la modificación antes de reanudar el juego. El técnico busca más variantes arriba con el ingreso de este delantero. Traba, lucha y gana el balón. Foto, hay tiro libre, amigo del fútbol. No lo dejó avanzar. Ahí va, puede tirar. ¡Tada! ¡Gol de Geni! ¡Otro más y va! ¡Impresionante! Partido recontra liquidado. Distancia de 3 goles en el marcador. ¡Qué regalo inolvidable! ¡Estamos en Navidad! ¡Una gaveta! Bueno, podría haberse quedado reforzado porque la presión en la salida fue realmente buena. El partido está 3-0 ahora. Diakaví. Tiene el objetivo principal casi asegurado. Es probable que ya no quiera arriesgar más. Balón largo por arriba. David Lo. Se la saca de encima. Diakaví. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y se lleva la pelota. La juega profunda. Qué bien se desmarcó por afuera. Eso pareció infracción. Y el árbitro la cobra. Parece que en esta se salvó. El juez entendió que no era para amarilla. Fue nada. Buen despeje en zona peligrosa. Intenta un pase al vacío. La cruza sobre la cabecea, puede ser. No es buena la definición. Tirar un remedio. Lo veníamos anunciando. Así está el cambio.
Tras esta gran ovación, la gente se rompe las manos y sale sustituido. Hizo un partido notable. No es nada fácil ganarse el reconocimiento de una hinchada cada vez más exigente. Así que debe estar muy satisfecho con su labor. Bota aquí. Bota con este rodillo también. Bota ok. Bota o Anthony también. Gran pase a través de la defensa. Diakaby busca sorprender con ese pase. Coman. El fastidio que debe tener este muchacho. Antes de que llegue la pelota ya tiene un hombre permanentemente encima. Saben que a ese jugador no hay que darle tiempo ni espacio. Es lógico que lo marquen hombre a hombre. Aleja el peligro por ahora. Intenta de volea. A ese remate de lejos le faltó precisión. Este equipo, Rodo, está dejando muchos espacios y le está permitiendo al rival probar con tiros de media distancia como el que acabamos de ver. En cualquier momento... ¡Remate al arco! ¡Se perdieron el cuarto! No pudieron ni quisieron detenerlo. Pasó muy cómodo por el medio, pero le faltó exactitud para definir. Pelotazo largo y al hueco. Es offside, me parece. Sí, señor. Fuera de juego. Gómez. Y siguen chocando contra el paredón. Así va a ser difícil, muchachos. La saca fuerte hacia arriba. Reciben zona peligrosa. Metió el disparo. Fue una gran oportunidad de frente al arco. Inmejorable. Bueno. A ver qué dice el cartel luminoso. Tres. Sí, señor. Tres. Tres minutos de descuento. Suena el silbato del juez, esto se ha terminado. Señoras, señores, el reloj marca que es el final del partido. Hoy han mostrado su autoridad con goles y excelentes jugadas en ataque. Además, desbordaron permanentemente la defensa cuando se lo propusieron. Dígame, Diego, ¿qué opina del encuentro? En los papeles había una gran diferencia de calidad entre los dos equipos y quedó plasmada en el campo. Era difícil prever un resultado distinto a este. De parte de Diego Latorre y Rodolfo De Paoli, tengan ustedes muy buenas noches. Muchas gracias. Vai ter a saideira aí, rapaziada. A saideira. O Sancho foi o melhor. Sancho Deulofeu e Renier. Sancho fez um gol e deu uma assistência. Conseguimos subir primeiro lugar aí. Vamos pegar o Fulham. Fora de casa.
Mexer aqui. Tá o Anthony. É isso. Vamos lá. Vou jogar de azul agora. Salve Solange, seja bem-vinda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a los que se suman a esta transmisión. Les comento que aquí el pronóstico anuncia lluvias y fuertes chaparrones. Muchos de los que se hicieron presentes en el estadio han traído sus paraguas y pilotos dispuestos a hacerle frente a la lluvia. Sea como sea, ojalá tengamos un buen espectáculo como solo el fútbol es capaz de regalarnos. Me encanta el panorama, un impresionante estadio de los mejores en la región. Salve Pés Rock, seja bem-vindo. Y nos terminamos de acomodar y ya arrancaron a jugar. Jogando com o Fulham timezinho dos contra moleques novos aí. Watford. Terminó el peligro desviando el centro. Saque desde la esquina. Aleja el peligro por ahora. Embolou. Mendonzinho. Watford aún no conoce la derrota en lo que va de Embolou. torneo. ¿A qué crees que se debe esto, Diego Latorre? Por lo que pudimos ver hasta el momento, el técnico encontró Pô, ontem nem el deixou sair. funcionamiento perfecto para este equipo. Tiene una idea clara, definida, y los jugadores la asimilaron a la Vai, perfección. Delete. Situación complicada, a ver si aprovechan el espacio. Boa, Delete. La pelota salió y es saque lateral. Vale, envío, gana arriba, cabezazo. Es lógico que recurran a los centros teniendo una Demais. presencia fuerte en el área, pero me parece que tendrían que buscar otras variantes. Coincido, Diego, coincido. Una cosa es sobre el final del partido, cuando tenés que meter la pelota al área como sea, pero las llegadas por afuera no tienen que terminar siempre en el centro. Boa. Mucho centro de este equipo, muy previsible. ¡Le pegó al arco! Perdeu. El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar. Não canhotinho aqui. Se o Davi, meu. Usted se los gambeteaba todo. ¿Quién mejor que preguntarle a usted, querido Diego Latorre? ¿Le gustó, no? Es un error de la defensa, no tengo dudas. Nadie lo marcó y cuando le llegó la pelota tuvo tiempo y espacio de sobra para definir. Embolou, abre o placar.
Se abre el marcador. 1-0 estamos. Son los dueños del partido. Pero un simple gol puede modificar las cosas. Manda la pelota hacia adelante. Buen corte, recupera la pelota en su propio campo. Es un pase que rompe la defensa. Se mete en el área, puede estar el gol. Brillante. Ay, qué pena si pasaba. Menos mal que estaba el defensor, bueno, que le tiró el cuerpo encima. Porque si no había situación complicada. Quase. Fulham ganó su último partido gracias a la mano de su entrenador. En una época en la que los técnicos parecen descartables, es muy bueno que le den el reconocimiento cuando realmente se lo merecen. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Allí le están marcando la infracción. ¡Impacta el travesaño! ¡Y prueba de nuevo! ¡Cómo! De falta a bola não quer entrar não. Assim não há garganta que aguante, viejo. Dois goles praticamente seguidos. Impressionante a forma em que terminou empujando a pelota, aprovechando esse erro. Perfeito o que hizo, seguiu atento a la jugada e madrugou a todos. Encuentro está 2-0. Están pasando un gran momento. Con una ventaja de 2 goles, no tienen por qué volverse locos para buscar otro. Boa. Gran pase a través de la defensa. Émbolo busca el pase por afuera. Centro de Coman. Rechaza el balón para salir del ahogo. Se la saca de encima. Mira el reloj y marca. 40 minutos. La juega profunda. Pelotazo al área. Saca arquero con los puños. Émbolo. Entró al arco. Cerca, cerca, cerca. Muy cerca. El árbitro marca el final de los primeros 45 minutos. Final, final del primer tiempo. ¿Cómo viste los primeros 45 minutos, La Torre? Tiene 2 caminos de cara al segundo tiempo. Tratar de ampliar la diferencia y cerrar el partido cuanto antes, o defender el resultado jugando con la desesperación del rival. Las dos opciones tienen sus riesgos y sus ventajas. Está 2-0 arriba, pero todavía falta el segundo tiempo. Ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando los segundos 45 minutos. Bueno. La saca fuerte hacia arriba. Guendouzi, Guendouzi, la tira hacia adelante. Abre muy bien la defensa con este pase. Y es saque desde la esquina. Despeja el arquero. Sacan el balón y respiran por el momento. Se la saca de encima. Prodl. Watford viene mostrando una gran solidez defensiva. Hace 5 partidos que no le pueden convertir. Le cuesta participar del juego. Tiene un hombre encima permanentemente. Como a todo delantero, tenés que mantenerlo cortito. Si lo dejás desplegar su juego, sonaste. Se toma la cabeza en el banco. El entrenador no lo puede creer cómo se ha salvado de esta. Creyó que de esta no zafaba, ¿eh? Importantísima la entrada de ese jugador. Decisiva. Tenían todo en contra. Estaban mal parados y en inferioridad numérica. Lo salvó de la catástrofe. Allí están despejándola.
recupera, vuelve a tener la posesión. Intenta un pase al vacío. La saca fuerte hacia arriba. ¡Qué buena pelota le pusieron! Abre la defensa con un pase entre líneas. Saca el remate. ¿Cómo? Pudieron pararlo nunca, Diego querido. Tremendo esto. Cómo aguanta la presión. Qué bien usa su cuerpo para cubrir la pelota y quedar en posición clara para rematar. Ningún defensor lo pudo parar y ahora lo están lamentando. Es falta, amigos. Tiro libre. Tiene otra chance. A balón detenido. A ver si la aprovechan esta. Se la saca de encima. Hay algo interesante. El equipo no está presionando tanto como imaginábamos. Está como a la expectativa. Bueno, está claro que no deben querer que los agarren mal parados. Es muy probable. A la hora de marcar, uno instintivamente se abalanza sobre la pelota. Pero acá mantienen una cierta distancia. Los siguen de cerca, pero toman recaudos. Se cuidan las espaldas. Traba, lucha y gana el balón. Salve, Gabigol. Seja bem-vindo. Buscar otro gol para ampliar. Es falta. Vou mexer. Se viene una variante. Hay un jugador sobre la línea, listo para ingresar al campo de juego. Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen. El equipo necesita un jugador fresco, alguien que tenga más movilidad. A esta altura del partido, si quieren llegar al empate, van a tener que poner a todos en ataque, hasta los defensores. Es el momento de arriesgar. ¡Tará! Le pega desde ahí. ¡Gol, gol, 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 a Diego, tengo la sensación que este puede ser el gol definitivo. Comenta para todo el mundo Diego Latorre, ¿cómo lo viste, Diego? Una jugada muy inteligente, muy bien pensada. Sabía exactamente dónde tenía que ubicarse para el toque final. Le responde con goles al entrenador, estuvo certero el DT. Qué manera de entrar en el partido, inmejorable. Não me ajudou ainda. Uma linda ventaja de 2 goles. A ver como sigue isto. Juega uma pelota larga hacia adelante. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. La saca fuerte hacia arriba. Intenta un pase al vacío. Va con todo a trabar. Abajo, sin falta. ¡Impecable! ¡Qué buena esa! Quedó solo, puede ser. ¡Remate al arco! La mandan hacia adentro. Boa, se ha terminado el partido. La orden del juez final. Los técnicos se saludan.
y el pitazo del árbitro marca el final del partido. Se ha Bom, terminado isso la aí, fiesta del rapaziada. fútbol. Vou encerrando Han a live logrado aquí. una victoria enorme. Dieron un paso Mais tarde tem mais magnífico, live. Logrando esta victoria sumando de a tres en una verdadera. Obrigado a presença de todos aí. Até mais tarde, se Deus quiser. En los papeles había una gran diferencia de calidad entre los dos equipos. Fui. Y quedó plasmada en el campo. Era difícil prever un resultado.